Vamos a dar inicio a la sesión sobre la situación de derechos humanos de las personas privadas de libertad en la provincia de Mendoza, Argentina, una sesión que ha sido solicitada por diversas entidades de la sociedad civil. Para poder dar inicio, y voy a presentar la mesa y les ruego a todos los presentes, que son los presentes, que cada persona se identifique al hacer uso de la palabra. Tenemos, como dije, delegación de la sociedad civil, delegación de alto nivel del Estado argentino, pero le pido que cada persona se identifique. Yo voy a presentar la mesa. Yo soy James Cavallaro, presidente de la Comisión Interamericana. A mi derecha está el primer vicepresidente, el comisionado Francisco Aguiguren. Está la comisionada vicepresidenta segunda, Margaret May McCauley, el decano de la comisión, el comisionado Jesús Orozco, el comisionado Paulo Banucci, relator para Argentina. Está la comisionada Esmeralda Arcevene de Tretiño, el comisionado Enrique Gil Botero. Entiendo que están también el secretario ejecutivo Emilio Álvarez y Casa, y sí, consigo ver, y la secretaria adjunta Elizabeth Abby Merced. Yo también soy relator para los derechos de las personas privadas de libertad. Menciono por la temática de la sesión. Vamos, porque estamos con un cierto retraso. Como dije, no voy a presentar las distinguidas delegaciones que están aquí. Agradezco su presencia, pero de nuevo pido que al hacer uso de la palabra o al inicio que se identifiquen los presentes. Les puedo ofrecer el uso de la palabra por hasta 20 minutos a cada parte, partiendo con los peticionarios. Buen día, Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Buen día, representantes del Estado. Buen día, público en general. Mi nombre es Carlos Varela Álvarez, represento a Mendoza Law. A mi izquierda está el doctor Ignacio Bulén, del Centro Latinoamericano de Derechos Humanos. Continuando con el doctor Lucas Lecour, presidente de la Asociación de Derechos Humanos, SUMEX. Nuestra exposición es, a continuación de esta presentación, va a implicar la exhibición de un video de 5 minutos, donde incluso en un primer minuto habla el padre Roberto Juárez, que es uno de los peticionarios. El video exhibe además el mundo un poco de los adultos jóvenes, adultos menores de la cárcel de San Felipe. Luego cada uno de los 12 expositores que mencioné harán uso de la palabra también en los tiempos acordados. Y finalmente cerraré yo con el tiempo que me queda y finalizaremos con una exhibición de un video de 40 segundos. Adjuntamos documentación que tiene que ver con un saludo que hace el Colegio de Abogados de Mendoza a esta audiencia, un saludo también que hace la Cátedra de Derecho Procesal Penal de Mendoza a esta audiencia, del Procurador de las Personas Privadas de Libertad de Mendoza, y distintas notas y proyectos que se han ido presentando que dejamos en manos de la ilustre comisión. Muchas gracias. Soy Roberto Juárez, sacerdote de la Iglesia de Mendoza y capellán en el Servicio Penitenciario Provincial. Por lo tanto, soy acusador y acusado. Como lo que quiero transmitirles es importante, me permito leerlos para no omitir nada importante. Ya que por un lado, como hombre de la Iglesia, no debo callar las situaciones de inhumanidad e injusticia que veo. Y por otro, soy parte del Servicio Penitenciario. Soy Roberto Juárez, sacerdote de la Iglesia de Mendoza y capellán en el Servicio Penitenciario Provincial. Por lo tanto, soy acusador y acusado. Como lo que quiero transmitirles es importante, me permito leerlos para no omitir nada importante. Ya que, por un lado, como hombre de la Iglesia, no debo callar las situaciones de inhumanidad e injusticia que veo. Y por otro, soy parte del Servicio Penitenciario.
Buen día, señor presidente. Buenos días, señoras y señores comisionados. Soy Lucas Lecour, como me presentó recién el doctor Carlos Varela. Sin presupuesto, hace 2 años trabaja en la provincia de Mendoza el Mecanismo Provincial de Prevención de la Tortura. Este mecanismo fue creado a través del protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura de Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes. A pesar de no tener presupuesto, el mecanismo ha llevado adelante en estos 2 años más de 70 visitas en los distintos centros de detención. En esas visitas hemos podido comprobar el hacinamiento total que existe hoy en las cárceles de Mendoza. En algunos casos, como por ejemplo en el Complejo San Felipe, pabellones pensados para 60 internos albergan a más de 130 internos. Este hacinamiento ha generado un aumento en los hechos de violencia en Mendoza. En los últimos 3 años han fallecido 65 personas en las cárceles de Mendoza. 28 de esos casos han sido por hechos violentos o traumáticos. La provincia de Mendoza es la provincia con la mayor tasa de prisionización en todo el país, 220 presos cada 100.000 habitantes, mientras que la tasa media nacional no supera los 160. El 40% de los presos mendocinos están hoy procesados, y esto se debe al abuso por parte de jueces y fiscales en el uso de la prisión preventiva con una aplicación sin tener en cuenta los criterios que ha establecido esta Corte, esta Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es por ello que en septiembre del año pasado presentamos un habeas corpus solicitando a la Suprema Corte de Mendoza que se pronunciara respecto de las prisiones preventivas, que estableciera criterios y plazos. La Corte de Mendoza hizo lugar a este habeas corpus y en diciembre del año pasado dictó una sentencia conforme con los criterios que esta Comisión y que la Corte Interamericana y que la Corte de la Nación han establecido en su jurisprudencia constante. El fallo fue elogiado por la mayoría de los juristas nacionales e internacionales. Incluso el fallo hoy forma parte de las 5 sentencias elegidas como finalistas en el concurso, en la segunda edición del concurso de Justicia y Convencionalidad del Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Sin embargo, el Estado, el gobierno actual de la provincia de Mendoza, salió a atacar el fallo porque entendía de que se trataba de un fallo sacapresos, así lo calificó, de un fallo que habilitaba la puerta giratoria, mintió a los mendocinos y atemorizó a la población diciendo de que se iba a dejar a más de 800 personas en libertad. Esta presión ejercida por el gobierno provincial por sobre la Corte de Mendoza llevó a que el jefe de los fiscales presentara un recurso extraordinario y pidiera la suspensión de la aplicación del fallo. Hoy el fallo se encuentra ante la Corte de la Nación esperando ser resuelto este recurso. Pero las acciones del gobierno no terminaron allí. Hace aproximadamente un mes, el gobernador presentó un proyecto de ley para reformar el régimen de prisión preventiva en la provincia de Mendoza. La reforma fue vendida por el gobernador como la solución a la puerta giratoria. Ahora todos los imputados de un delito deberán esperar en la cárcel hasta la sentencia de su juicio. El proyecto de ley viola todos los estandartes y los criterios que esta comisión y que la Corte Interamericana han establecido durante estos últimos años. El autor del proyecto, por cierto desconocido, en la exposición de motivo intenta justificar por qué hay que apartarse de los informes de la Comisión y de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, diciendo que esta Comisión y que la Corte Interamericana han ampliado sus facultades ilegítimamente y que por lo tanto no hay obligación por parte de los jueces mendocinos de seguir estos criterios. Hace una semana este proyecto es ley. Fue aprobado por la legislatura provincial. Pero el gobierno, con la intención de generar mayor presión a los jueces y fiscales y evitar que sea declarado inconstitucional o inconvencional, ha llevado adelante una campaña publicitaria diciendo que más del 80% de los mendocinos quiere que las personas acusadas de delito tienen que estar en la cárcel y este fallo, esta ley, ayuda a esto y ayuda a la seguridad de los mendocinos. Esta ley ha terminado con la puerta giratoria, dice el gobierno mendocino.
Y la campaña no solamente ha sido de promocionar la ley, sino también ha sido en desprestigiar a los defensores de derechos humanos, acusándonos de ser los responsables de la inseguridad porque defendemos los derechos de los delincuentes. Señor presidente, he recorrido todas las cárceles mendocinas. He percibido con todos los sentidos el horror que viven los presos. Si existe un infierno, estoy seguro que debe ser muy parecido a las cárceles de Mendoza. Muchas gracias. Señores comisionados, señores representantes del Estado. Mi nombre es Ignacio Bulén, vengo por el CLAT. La situación ha sido en las cárceles de Mendoza y es muy grave. En una visita, por ejemplo, al penal de San Felipe, encontramos un pabellón de 160 internos, que en realidad es para 60, controlado solo por dos guardiacárceles. ¿Cómo lo controlaban? Básicamente no lo hacían, es imposible. Lo que hacían era hacer un agujero en un blindex dentro del cual apuntaban el arma para tratar de bajar o tratar de amedrentar en los casos en los que ya era la situación imparable. Sin embargo, según los números que pueden ver ahí en la pantalla, según los números de la Comisión Provincial para la Prevención de la Tortura, tendríamos que contar con casi un guardia cada 2.28 personas privadas de libertad. Y tenemos en realidad dos cada 160 en algunos sectores. Entonces tenemos que hacernos una pregunta aquí. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Hay una mala distribución? ¿Hay menos guardiacárceles en realidad? Lo cierto es que no lo sabemos. Y no lo sabemos porque no hay información. He querido empezar dando este ejemplo porque muestra el punto que quiero resaltar en mi exposición. Las cárceles en general son espacios oscuros, son opacos, son propicios para la corrupción y para la falta de institucionalidad. Y esto lo ha reconocido la propia Comisión en su informe de 2013. Esto que la Comisión marca se acentúa y se agrava en nuestra provincia. Lo primero que hay que hacer para mejorar es reconocer el problema y tratar de fijarnos cuál es la raíz. Y lo cierto es que acá tenemos 12 o más años de falta absoluta de institucionalidad, de falta de transparencia en la gestión penitenciaria y a la vez de tomar la cárcel como un espacio propicio para la corrupción. Quiero mencionar tres síntomas en concreto. Como dijo recién Lucas, hay hacinamiento. En celdas para 4 personas viven 11. En los últimos 9 años se ha duplicado el número de personas privadas de libertad, de 2.307 a 4.018. Sin embargo, la cantidad de metros es la misma. Si había problemas de hacinamiento en el 2007, pueden imaginarse ahora. Si hay hacinamiento, obviamente hay violencia carcelaria e institucional. Y el problema que tenemos es que, además de que la violencia es muy grave, tampoco hay datos certeros, ni públicos, ni accesibles. Tercero, es distinto hablar de camas que de cupos. Si pensamos que la cárcel es un depósito de personas, la superpoblación la solucionamos con colchones. Ahora, si consideramos que debería servir para rehabilitar, la cárcel no solo necesita que haya camas, que obviamente las necesita, sino también posibilidades para que las personas privadas de libertad ejerzan sus derechos a trabajar, a estudiar, a la salud. No me quiero quedar acá solo en la denuncia, sino que quiero también proponer soluciones. Voy a seguir acá a un especialista argentino, Maximiliano Sheehan. Si la falta de transparencia en el ámbito carcelario termina vulnerando los derechos de las personas privadas de libertad, lo que debemos hacer es transparentar las cárceles y su gestión. Hay que revolucionar la gestión de las cárceles. Por falta de tiempo restante, solo me voy a centrar en un punto, el resto me ofrezco a acercar por escrito al Estado y a la Comisión. Este punto concreto es el siguiente: hay que generar un sitio web de carácter informativo y público en el que todos tengamos acceso en tiempo real a todos los datos sobre el funcionamiento de las cárceles. ¿Cuántas personas privadas de libertad hay cada día? ¿Cuántos penitenciarios hay cuidando los pabellones? ¿Cuántas personas hay por celda, en cada celda? ¿Cuántos estudian? ¿Cuántos van a clase cada semana? ¿Cuántos médicos hay?
¿Cuántas personas van al médico cada semana? ¿Cuántas consultas psicológicas? ¿Qué agentes han sido sancionados? ¿Cuáles son los datos de violencia intracarcelaria? ¿Cuáles son los datos de violencia institucional? Y esto debe ser generado en conjunto con las organizaciones de la sociedad civil y con la participación de los interesados directos, dándole voz a los privados de libertad y también a sus familias. Celebramos que haya una posibilidad abierta por el último habeas corpus resuelto por la Suprema Corte de Justicia de Mendoza de comenzar un diálogo. Sin embargo, debo recordar que lamentablemente estas instancias de diálogo que han existido en tiempos anteriores no han tenido resultados positivos, pues básicamente no se resolvió de raíz la situación. Invitamos al Estado a que este diálogo genere la posibilidad de un cambio real y sustentable, transparentando la cárcel. Creemos fundamental hacer un abordaje conjunto con todos los poderes del Estado y con las organizaciones, la sociedad civil y todos los interesados, porque el cambio es urgente. Honorable Comisión, respetable Estado, vengo acá con el orgullo de ser acompañado por una nueva generación muy bien formada en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, de encontrar viejos amigos dentro de la Comisión y viejos y queridos adversarios dentro del Estado. Tengo por ese lado una satisfacción importante, pero siento también una frustración, porque hemos dado la vuelta en América Latina presentando los temas de las cárceles de Mendoza, hemos estado en medidas provisionales, hemos salido de las medidas provisionales y estamos nuevamente en medidas cautelares en algunas de las cárceles de Mendoza. Eso para mí no es un éxito haberlo obtenido, es un fracaso. Y siento ese fracaso porque sobre esa espalda hay más de 180 muertos en todos estos años que empezamos este camino y muchas personas con violencia institucional y penitenciarios que trabajan en condiciones inhumanas e indignas. Y una sociedad que le da la espalda más una clase política que, como un déjà vu, impone nuevas soluciones que son viejas soluciones. Saludamos las nuevas administraciones de gobierno, pero lamentamos que ofrezcan la misma solución. Así que vamos a tratar de terminar nuestra exposición intentando que en este lugar histórico para Chile haya inspiración, tanto para el gobierno como para la Comisión Interamericana, para que aquellas alamedas que se ofrecieron para que pase el hombre libre no se conviertan en callejones sin salida. Así que vamos a intentar reproducir ese video y con eso cerramos nuestra exposición y quedamos a disposición de la Comisión. Muchas gracias. Soy Roberto Juárez, sacerdote de la Iglesia de Mendoza y capellán en el Servicio Penitenciario Provincial. Por lo tanto, soy acusador y acusado. Como lo que quiero transmitirles es importante, me permito leerlos para no omitir nada importante. Ya que por un lado... ¡Oficial Díaz! ¡Denos el recreo! ¡Si no, sáquenos a curar las heridas! ¡No seas tan inhumano! ¡Necesitamos higienizarnos! Mire el 5B. Mire cómo esto del 5B de San Felipe, esto del complejo 2. Mire cómo los tratan, los tienen engomados. Hace como 3 días los tienen engomados. ¿Hasta cuándo nos va a tener encerrado, verdugo? ¡No seas tan nazi! Señor Presidente, a eso nos referíamos con el déjà vu. Esto fue tomado durante este año, después del levantamiento de las medidas cautelares, después del levantamiento de las medidas provisionales y con nuevas medidas cautelares. A eso nos referimos como una vuelta al pasado,
como una historia circular que nos persigue. Por eso necesitamos un diálogo efectivo, un diálogo abierto, un diálogo transparente. No somos opositores, no pertenecemos a ideas políticas, no somos los malos de las películas, somos simplemente la voz de los que quieren que, digamos, o no pueden hablar o necesitan ser escuchados. Hay situaciones peores incluso de aquellos internos que tienen problemas psiquiátricos, los cuales también están en una escala mucho más grave. Por eso el sistema carcelario para nosotros es importante, porque significa incluir en una política realmente bajo los estándares del sistema interamericano y no como quiere la ley nueva de prisión preventiva, establecer más cárceles con métodos que significa la violación del derecho internacional. Finalmente, dejamos la posibilidad de poder escuchar propuestas en serio por parte del Estado para que puedan ser analizadas por parte de la Comisión y que la Comisión también se pronuncie en algún momento sobre la convencionalidad de las propuestas legislativas. Muchas gracias. Muchas gracias. Le ofrecemos la palabra a los distinguidos representantes del Ilustre Estado argentino. Muchísimas gracias, señor presidente, y por su intermedio a todos los miembros de la comisión. La verdad es que para mí es un alto honor tener la posibilidad de nuevamente participar en este ámbito y en este contexto lo hago en mi calidad de embajador, representante especial para derechos humanos de la Cancillería Argentina. Y lo hago desde el propósito de acompañar la voluntad no solamente de nuestro gobierno, sino de los gobiernos de América Latina que reconocen en la Comisión el organismo que más ha contribuido en los procesos, en el restablecimiento de los derechos humanos y en lo que hace a los sistemas democráticos. Me llamo Leandro Despuy y he tenido la oportunidad de, y seguramente en el día de hoy tendremos oportunidad de encontrarnos. Yo quiero decirles a través de una palabra, creo que mi país y América Latina le debe mucho a la Comisión. Está muy presente en la reconstrucción democrática, el valor histórico que tuvo la Comisión, sobre todo en aquellos momentos en donde su estatus jurídico era la aplicación de la Declaración Americana, pudo llegar a producir informes y pronunciamientos que tuvieron un enorme impacto en la realidad política y jurídica de nuestro continente. Después de la visita de la Comisión Interamericana a la Argentina en el año 80 y de la publicación de su informe, prácticamente no se registraron desapariciones forzadas de personas, sí hubo algunas situaciones, pero fue notable, impactante, la forma en que esa metodología sistemática se frenó, y esto es un homenaje histórico que nuestro país ha tratado de expresar en cualquier oportunidad. También entiendo, visto en perspectiva, que siempre nuestro país ha tenido en el ámbito de los derechos humanos, más allá de sus gobiernos, desde que se inició el proceso democrático, una voluntad de sostener y apoyar el sistema. Ha habido distintos signos políticos, pero en general reconocemos en el sistema un verdadero soporte. Y quiero expresarle que la posición que vamos a mantener, por lo menos en esta gestión de gobierno, va a ser constructiva y vamos a ver siempre, sea en el contexto de los debates como los que se están llevando en este momento, como los que puedan producirse en el futuro, siempre vamos a ver una actitud constructiva por parte de la Comisión Interamericana. Hemos querido también subrayar la importancia que les reconocemos con la presencia de
las personalidades que participan en este caso en la audiencia, pero también la delegación que la compone el propio ministro de Justicia a nivel nacional, Garabano, y también el secretario de Derechos Humanos, Claudio Abruj, que ustedes podrán encontrar. Le pedimos disculpas, en todo caso quiero presentar aquí la delegación. Lo tenemos a Javier Salgado, que es el director de Contencioso Internacional en materia de Derechos Humanos. Él ha estado históricamente en la Cancillería desde hace muchos años. Mario Badía, también secretario de Derechos Humanos. Dalmiro Garay, que es el ministro de Gobierno y de Trabajo y Justicia de Mendoza. Y José Ignacio Mulet, dirección de Evaluación de Asuntos Penitenciarios y Justicia. Vamos a responder, sin duda, en el contexto en que está planteada esta audiencia temática sobre una realidad de una provincia que ustedes ya conocen, porque ha dado lugar a una serie de medidas y que ha presentado déficits históricos. Yo inclusive conozco a los peticionantes ya de gestiones anteriores y creo que nuestras intervenciones van a apuntar esencialmente a recibir de ustedes las orientaciones, las observaciones que permitan que nuestro sistema carcelario, el tratamiento, se adecue cada vez más a los estándares internacionales que son los que ha establecido el sistema interamericano. Muchas gracias, presidente, y le voy a dar la palabra entonces al ministro de Trabajo y Justicia. Muchas gracias. Señor presidente, ilustre comisión, peticionarios, primero que nada agradecerles la invitación al gobierno mendocino. Nosotros traemos un saludo al gobernador. Entendemos que es esencial y vital la importancia que tiene la comisión en el sistema interamericano de derechos humanos y queremos transmitir la firme convicción de que todos los acuerdos y compromisos que la provincia de Mendoza como ente institucional ha asumido se van a cumplir. Es voluntad de este nuevo gobierno avanzar en el cumplimiento claro y concreto de las metas que se han trazado para lograr un sistema de prisiones y de encarcelamiento ajustado a los cánones y las reglas del derecho internacional. Precisamente, hoy día 9, hacen 6 meses que asumimos el gobierno en la provincia de Mendoza. Tomamos una provincia que venía con retrasos de pago de salarios por 4 meses, con una deuda flotante total de 11.000 millones. En estos meses hemos logrado equilibrar todas las cuentas públicas, obviamente con endeudamiento internacional, y en ese contexto se aprobó un presupuesto que ha aumentado el presupuesto que tiene asignado el Servicio Penitenciario Provincial en más de un 30%. Se remitió a la legislatura provincial una ley que declaró la emergencia en el sistema. Gracias a esa ley se aprobó un préstamo, una toma de endeudamiento de 125 millones que va a ser aplicado a todas las unidades carcelarias y de 35 millones de pesos más para la unidad carcelaria de San Rafael, lo que implica, además de del 40% de la proyección de gastos que tenemos, un compromiso adicional financiero, preciso, claro, para lograr empezar a acercarnos a los estándares internacionales que ha fijado esta comisión. Ya en el 57, incluso la regla de Mandela. Estamos gestionando también ante el Estado Nacional, el cual nos ha apoyado, la reactivación de la cárcel federal, la construcción de la cárcel federal que se había detenido. Eso el ministro Garabano ha logrado un acuerdo con la constructora y se va a ratificar la semana que viene y se comienzan las obras. Eso en materia de infraestructura. Pero nosotros entendemos que la problemática del sistema carcelario, como bien lo manifestaron los peticionarios, no se agota en una buena infraestructura, sino que debe ser, como dice nuestra Constitución, que las cárceles deben ser sanas y limpias para que no de castigo, sino que se tiene que lograr una verdadera reinserción social de aquellos que transitoriamente se han visto privados de su libertad por los sistemas democráticos. En ese contexto,
cuando la Corte de la provincia fijó una audiencia a fin de tratar el habeas corpus que había presentado uno de los peticionarios, arrimamos al Supremo Tribunal un plan de acción que está dividido en etapas que incluye no solamente el tema de infraestructura e incluso un pedido de financiamiento extra para la construcción de un segundo penal que nos permita mejorar la situación que hoy tienen los penales mendocinos, sino también vinculado a la salud, a la educación, a la información, etcétera, que ya mi colega lo va a desarrollar. Esta es la voluntad de este gobierno. Nosotros entendemos que es necesario mirar a las unidades penitenciarias, no comunidades, sino al sistema en su conjunto. En relación al planteo de transparencia, precisamente también se está remitiendo una ley donde por primera vez el gobierno mendocino va a aprobar un sistema que lleve al gobierno abierto, que permita transparencia de datos, y son las metas que el gobernador se ha planteado y que nos ha impuesto a los ministros poder desarrollar. Voy a dejar a esta comisión el plan de acción que se ha propuesto y que ha sido aprobado por la Corte el lunes pasado, este lunes. Voy a dejar una copia certificada para que tome conocimiento. Y me permito invitar a la comisión o a las personas que ustedes designen a los efectos de que, no sé, 6 meses, 1 año, puedan visitar la provincia de Mendoza, puedan ver cómo están los avances de este plan de acción que ha puesto en marcha la provincia de Mendoza, porque entendemos que la meta tiene que ser en estos 4 años que nos toca circunstancialmente tener el ejercicio del poder público, debe ser para mejorar el sistema penitenciario, pero estructuralmente. Y en esa mejora estructural es necesario que se comprometan, y así se lo hemos transmitido, los 3 poderes del Estado, tanto el Poder Legislativo como el Poder Judicial, e incluso también los peticionarios y las demás organizaciones de la sociedad civil, porque es la manera en donde se va a lograr consensos para controlar y construir un mejor sistema. Precisamente este habeas corpus que yo les dejo forma una mesa de diálogo donde están representadas la mayor parte de las entidades que acabo de mencionar, con una agenda específica y que nos va a permitir tener un asesoramiento permanente para determinar dónde el plan no está funcionando o dónde es necesario poder hacer las mejoras y los ajustes dentro de las situaciones financieras que hoy la provincia tiene, pero que, insisto, es voluntad de este gobierno provincial llegar en algún momento a los estándares que esta ilustre comisión ha trazado. Los dejo con mi compañero de delegación, que les va a informar con mayor detalle las cuestiones vinculadas a estos proyectos y al sistema mendocino. Muchas gracias. Buenos días, señores comisionados. Buenos días a los peticionantes. Bueno, tomo las palabras del ministro que acompaño. La idea, la política penitenciaria de la provincia de Mendoza es construir una política penitenciaria de consenso. Pero queremos construir una política penitenciaria de consenso de todo el sistema penitenciario. Esta idea no solamente es en la etapa que los peticionantes han mostrado, intramuros, sino creemos también que hay que fortalecer el sistema postpenitenciario. Queremos trabajar fuertemente en la reinserción social de las personas privadas de la libertad. Queremos trabajarlo a través del diálogo, a través de una mesa de consenso, una mesa de construcción de propuestas y políticas, que si bien hemos estado desarrollándola con reuniones, charlas entre los peticionantes y el gobierno, debemos fortalecerla. Estamos de acuerdo que debemos fortalecerla. Esta visión de política penitenciaria, de sistema penitenciario, con todos sus organismos, sea la Dirección General del Sistema de Servicio Penitenciario, la Dirección de Promoción del Liberado, el Organismo Técnico y Criminológico, la Inspección General de Seguridad, órganos que trabajan no solamente en la administración, gestión de la población penitenciaria, órganos que trabajan en la reinserción social de las personas privadas de libertad, órganos que trabajan en aquel control, periodo de observación, beneficios, derechos, y órganos que trabajan en la sanción, o por lo menos la información sumaria de aquellos penitenciarios que violan los regímenes de disciplina. Tenemos que trabajar sobre todo el sistema, y queremos trabajarlo con ellos. Pero siempre con el objetivo de pensar en el adentro en función del afuera, para otorgar herramientas a las personas privadas de libertad para que puedan reinsertarse a la sociedad. Es
el gran anhelo del gobierno de la provincia de Mendoza, lograr este sistema. Ahora bien, la provincia de Mendoza cuenta con un presupuesto para poder desarrollar estos ejes. En materia de infraestructura, en materia de población penal y en materia de recursos humanos de personal penitenciario. En infraestructura nosotros en la provincia de Mendoza tenemos 12 complejos penitenciarios. Los datos, la provincia manifiesta los datos públicamente, lo hemos manifestado los datos incluso cuando hemos ido a las comisiones de la Cámara de Diputados. Personalmente estuve presente en la Comisión de Hacienda esta misma semana, para un pedido de endeudamiento, se manifestaron los datos de lo que hay en el sistema penitenciario. Contamos con 12 complejos penitenciarios, o unidades penitenciarias, de las más variadas, complejos centenarios, como el penal de Boulogne-sur-Mer, que data del 1905, complejos que se han ido construyendo paulatinamente, como San Felipe, complejos más modernos, como el más fuerte, que data del 2007, complejos para mujeres específicas, con población de mujeres, como el complejo El Borbollón, alcaldías, como régimen abierto de mujeres, las alcaldías en los hospitales, en dos hospitales de la provincia de Mendoza, el Hospital Sauce y el Hospital Central, una alcaldía en Tunuyán y un complejo en San Rafael y dos colonias penales para el periodo de prueba de las personas privadas de libertad, uno en San Rafael y otro en Gustavo André Laval. Este sistema de complejos penitenciarios recientemente y con el acuerdo de SUMEX y la Comisión Provincial de la Tortura, se logró un entendimiento, que quiero destacarlo ante ustedes, comisionados, de transferir al sistema penitenciario un nuevo establecimiento, la unidad 7, en Cacheuta. Esto se logró por el diálogo, por el acuerdo. Era una estructura, una edificación que se había construido para menores en la zona donde están los complejos Almafuerte y el futuro complejo federal. Y a través de un acuerdo con los peticionantes se decidió que no era conveniente trasladar a menores ahí y que se pueda incorporar al sistema penitenciario. Quiero destacar el diálogo que hemos tenido y la colaboración y el acuerdo. Entonces, contamos hoy en día con 12 complejos. Estos 12 complejos, más el incorporador, se manejan con un presupuesto de aproximadamente 204 millones de pesos ejecutado a la fecha y con un adicional de 855 millones de pesos argentinos para personal. Esta es la administración que tenemos y que queremos seguir incrementando. En cuanto a estructura carcelaria, infraestructura, mantenimiento, refuncionalización, ampliación de alojamiento, bien lo decía el ministro, contamos con un crédito presupuestario de 160 millones de pesos. Inmediatamente la provincia de Mendoza, apenas comenzó la gestión, empezó a trabajar fuertemente en demostrar que las unidades penitenciarias no estaban acordes y empezó a pedir un endeudamiento para refuncionalizarlas. Ahora bien, ese endeudamiento no solamente es el que necesitamos, estamos trabajando sobre un endeudamiento para construcción de nuevos complejos penitenciarios, para ampliar la capacidad de personas privadas de la libertad. Se está trabajando fuertemente en las gestiones ante el Ministerio de Justicia de la Nación, para incorporar o terminar el penal federal para alojar aproximadamente 557 internos con posibilidad de ampliación. Recordemos que el sistema provincial de personas privadas de libertad tiene un sistema que aloja internos federales e internos provinciales. Estamos trabajando en la construcción de unidades penitenciarias de la ampliación de Sicto Segura para que se puedan ampliar las unidades y con ciclos de mantenimiento y refuncionación. En cuanto, me parece importante destacar la población penitenciaria. La población penitenciaria en Mendoza, hoy en día, tenemos tengo el parte del 30 de mayo, tenemos 3.969 personas privadas de libertad y 380 personas con prisión domiciliaria. Fuertemente se ha motorizado todas las herramientas del Estado y de las organizaciones intermedias de la sociedad civil para trabajar sobre el tratamiento de las personas privadas de libertad. Creemos que la etapa más importante es el tratamiento. Con esto se han logrado proyectos de reinserción social y laboral de las personas privadas de libertad, fuertemente para que en los periodos de prueba
los regímenes de prelibertad puedan empezar a ingresar, a fortalecer su trabajo, sus hábitos, sus capacidades, sus herramientas. Se está fortaleciendo la educación del sistema penitenciario. Estamos trabajando en un modelo de educación en contexto de encierro a través de la Dirección General de Escuela, que es el Ministerio de Educación de la Provincia de Mendoza. Estamos trabajando con la Universidad Nacional de Cuyo. Este año vamos a tener la grata noticia de poder abrir la Universidad Nacional de Cuyo en el complejo más fuerte. Hoy en día solamente está funcionando en Bolón Sulmer con 156 alumnos. Estamos fortaleciendo los talleres, estamos fortaleciendo la capacitación para el trabajo, estos son los CCT, para que las personas puedan tener herramientas para incorporarse. Estamos fortaleciendo la capacitación a través de las empresas, abriendo el sistema penitenciario para que los actores de la sociedad civil, las empresas, puedan incorporarse al sistema para otorgar trabajo, no solamente intramuros, sino extramuros. Estamos trabajando y tenemos políticas de trabajo para el personal penitenciario. Consideramos que el personal penitenciario es una de las eslabones del sistema. Hoy en día, para datos de los peticionantes y de los comisionados, tenemos 2.582 penitenciarios. De esos 2.582, 1.768 son personal de Fuerza de Seguridad, escalafón Fuerza de Seguridad, 391 son profesionales, 273 son administrativos y 150 penitenciarios están fuera de la Dirección General de Servicio Penitenciario, pero cumpliendo funciones dentro del sistema penitenciario, más que nada en el Ministerio de Seguridad, OTC, DPL y dentro del sistema. Consideramos que hay que fortalecer y estamos dispuestos a fortalecer la educación del sistema del personal penitenciario. Estamos trabajando no solamente con la Universidad Nacional de Cuyo a través del IUS para las capacitaciones. Tenemos egresados de personal penitenciario una carrera que se ha especializado que es técnico en seguridad penitenciaria y este año queremos incorporar técnico en gestión y administración penitenciaria. Señores peticionantes, comisionados, el Gobierno de la Provincia de Mendoza toma y va a trasladar a las máximas autoridades las propuestas, las inquietudes y las manifestaciones de los peticionantes. Creemos que tenemos que construir una política penitenciaria a través del diálogo, a través del consenso, a través de la participación de todos los actores, la sociedad civil, no solamente las ONG, el Gobierno, los ministerios, la Nación, sino también todos aquellos que puedan aportar ideas, propuestas para mejorar el sistema. Hemos tomado esa iniciativa y estamos dispuestos a trabajarla seriamente. Es nuestra manifestación. Así que bueno, muchas gracias por poder ser parte de esta audiencia y quedamos dispuestos a participar en las próximas o en cualquier otra actividad que la Comisión necesite. Muchas gracias a las dos partes por las informaciones, por la actitud constructiva frente a un problema grave que se reconoce. Antes de ofrecer la palabra a mis colegas, quisiera, en nombre de la Comisión, como institución, agradecer las palabras del embajador Despuy sobre el papel histórico y actual que ha jugado la Comisión Interamericana. El reconocimiento y el respaldo es de por sí importante, pero cuando parte de un reconocido experto en materia de derechos humanos, aún más. Entonces, muchas gracias por ese respaldo y reconocimiento en momentos que se sabe que son difíciles para la Comisión. Entonces, agradecemos este apoyo y el apoyo del Estado argentino. Quisiera ofrecer la palabra a mis colegas por el tiempo. No tendremos condiciones de analizar los temas de forma debida. Quisiera decir, antes de ofrecer la palabra, que de antemano, en nombre de la RPPL, Relatoría de los Derechos de las Personas Privadas de Libertad, acepto la generosa invitación de visitar a los penales mendocinos, pero ahí, en este momento podemos avanzar un poco por escrito. Por favor, que sigan informándonos a través de los canales y las competencias de la Comisión. Quisiera comenzar con el relator para el país, el comisionado Banucci. Gracias, presidente. Con su generosidad, yo pienso que también en este caso específico deberías tomar más el tiempo para hablar de sus temas, de su autoconocimiento de la cuestión de los derechos de personas
privada de libertad. Agradecer esta importante experiencia, agradecer los peticionarios, los jóvenes abogados que han presentado también sus informaciones, denuncias. Lamento el problema técnico con la grabación del cura, incluso por el hecho de un sentido de proponer soluciones también, y agradecer a la presencia del alto rango de Estado argentino por la misma actitud y apertura, y también reforzar la emoción de tener la presencia del embajador Leandro Despuig, que yo cuando ministro de Derechos Humanos en Brasil, tuvo su informe de Naciones Unidas al lado del informe de Philip Alston y Nigel Rudley, uno de independencia judicial, otro para ejecuciones extrajudiciales y otro sobre tortura, como una especie de pilar, guía de acción para nuestro trabajo. Gracias por ese trabajo. Yo pienso que el presidente Cavallaro puede profundizar mejor dos o tres cuestiones básicas, pero acá solo una palabra, que es un ejercicio democrático, ¿no?, de contradictorio. Es muy bueno que se ha hecho así, con ese espíritu. Y todos estamos unidos en una cuestión, en el sueño de un día, aunque sea dentro de 100 años, viviremos en un mundo sin prisiones. Un mundo sin prisiones. Un mundo donde las personas, donde los daños puedan ser reparados por penas alternativas, por justicia restaurativa. No, las prisiones fueron y serán siempre organizaciones totales que Michel Foucault ha estudiado y denunciado, ¿no? Entonces, en ese sentido, también es buena la referencia al mecanismo preventivo de tortura, de combate a tortura, porque es de tortura que se trata, no la tortura del momento del interrogatorio, pero los tratamientos deshumanos, degradantes. Y Chile, Brasil, Argentina, otros países, tenemos mucho que aprender con la tortura en nuestra historia. No jamás estaré en Santiago sin recordar a Vítor Jara y a tantos otros, ¿no?, que yo escuchaba en mi cárcel en Brasil, en el mismo periodo, antes de su muerte. Entonces, agradecer esa importante oportunidad, porque sí, en nuestros países enfrentamos una opinión pública que defiende más prisiones, algunas veces con vehículos de media, ¿no? Prender a todos. Acá en la comisión es el momento de reafirmar el compromiso de cambiar eso. Gracias, presidente. Muchas gracias, comisionado Baruqui. Si no hay preguntas de mis colegas, te ofrezco un comentario, una pregunta, después me ofrezco la palabra como relator temático. Bueno, es cierto. Y le paso la palabra después a mi colega, que sí está pidiendo. Tomando este... Sí, ahorita, after, in a second, just one second, or one minute. Tomando la lógica de lo que dice el comisionado Maruki, de llegar algún día como sueño a no tener prisiones penitenciarias, pero más concretamente me preocupa el índice citado por los peticionarios de 220 personas privadas de libertad por cada 100.000, cuando el promedio nacional es de 160. Entonces, la pregunta, ¿a qué se debe? La otra preocupación es que el uso de la prisión preventiva como regla y no como excepción, ¿y cómo se puede abordar ese problema? No tanto, y digo, no solo en Argentina, ni solo no solo en Mendoza, pero en el continente, en el hemisferio, ¿no?, partiendo de Alaska, bueno, hasta Tierra del Fuego, el tema del uso excesivo del encarcelamiento. Entonces, quisiera ver, y aquí no se va a poder, pero en el tiempo,
entre hoy y la visita de la RPPL o de la Comisión a los penales mendocinos, si se puede elaborar o pensar, y la Comisión se coloca totalmente a disposición de ayudar en desarrollar, y junto con la sociedad civil, planes para llegar a reducciones importantes en los índices del encarcelamiento. A la vez que hay que trabajar para humanizar los penales, la RPPL tiene un programa de estudiar los mejores ejemplos y modelos de centros penales con índice bajo de violencia, con índice bajo de ociosidad, ¿no? Con índices altos de trabajo y de estudio, etc. Entonces, con toda la disposición de ayudar en mejorar las condiciones en los penales, que es una realidad actual, pero un programa más agresivo de reducir el número de personas encarceladas. Entonces, con esa idea, como se puede opinar hoy o vamos trabajando juntos, quisiera ofrecer la palabra para otros comentarios. Yo sé que mi colega comisionada McCauley quiere hacer uso de la palabra. No sé si otros colegas si quieren, si no podemos pasar después el uso de la palabra a las dos partes. Y va a hacer uso en inglés de la palabra, que algunos hablan y otros no sé. Thank you very much, Mr. President, for giving me this opportunity. I thank the representative of the state of Argentina and the petitioners who have given a fulsome statements to us on this issue. I wholeheartedly agree with Commissioner Van Ooy's statement, except that I'm not waiting for 100 years. I hope it can be much quicker than that. I don't think before I die, but I, with the young people here and so on, I think perhaps it will be shorter than 100 years. Because I made a statement like this when the court had an extraordinary session in Uruguay, when I was a judge in the court. And the reaction of the young attendees was extremely positive, because we have to think that really, when you look at the systems of prisons, and it's not only about the state of Argentina, it's worldwide, the US, all over, Jamaica, all over the world, that it is a problem. Prisons haven't worked. They haven't worked for the purpose of really rehabilitating the persons who are put in prison so that they come out as fulsome citizens. Prisons break people, dehumanize them, and dehumanize the guards themselves, yes. And it dehumanize the guards themselves. And the amount of money spent by states on prisons grows every year, whereas it could be spent on other social necessities, health, education, and so on. So I hope that you young people will push for it, that prisons come out of our systems and in our state's institutions. Thank you. Many thanks, Commissioner McCauley. Si no hay otros comentarios y preguntas, podemos ofrecer 3 minutos ahora en este espacio para responder a las dos partes. Pero como he dicho, siempre interesada la Comisión en seguir recibiendo insumos, informaciones y en mantener este diálogo, como he dicho, constructivo. Con la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, primero agradecer esta oportunidad de poder presentar la situación de las cárceles en Mendoza ante este distinguido tribunal y también abiertos al diálogo con el Gobierno Nacional y Provincial con el objeto de mejorar la situación de las cárceles. También soñamos con la posibilidad de que algún día no existan cárceles y que las penas se cumplan de otra manera, tengamos una justicia más restaurativa. Nos preocupa igualmente a los peticionarios el discurso hacia adentro, el discurso hacia adentro de la provincia, que no es este discurso de no tener más cárceles, sino que es el de construir más cárcel, de poner más gente en prisión, el de hacer regla la prisión preventiva y no excepción, el de hacer penas más amplias, el de evitar que los presos tengan beneficios durante su condena,
Y este ha sido el discurso no solamente de este gobierno actual, sino de los últimos gobiernos en la provincia de Mendoza. Por eso tenemos la tasa de prisionización que hoy tenemos. Por eso la provincia de Mendoza destaca por casi más de 70 con relación a la media nacional. Incluso superamos la provincia de Buenos Aires, que tiene 35.000 detenidos. En Mendoza, con solo 4.000 detenidos, tenemos una prisionización mucho más alta. Solamente eso. Gracias, presidente. Muchas gracias. Quiero agradecer la oportunidad y también agradecer la actitud propositiva y las distintas propuestas que manifestaron los representantes del Estado. Quiero hacer solo dos comentarios. Por un lado, en cuanto al un punto que hicieron los peticionarios fue los representantes del Estado fue el endeudamiento que están generando. En realidad, con el presupuesto actual, si cerramos las cárceles y le damos a cada preso lo que hay en el presupuesto para cárceles, le daríamos 600.000 pesos argentinos por año, con lo cual lo podríamos meter en el mejor hotel los 365 días del año, con todas las comidas y con un guardia de seguridad. Es decir, no es un problema de dinero, sino que hay que ir realmente por un cambio radical. Y el segundo punto, creo que es necesario que haya un esfuerzo del Estado para modificar la política de seguridad, dejando de echar la culpa a las cárceles como realmente el problema, porque en realidad, si no cambiamos las cárceles, la inseguridad va a seguir creciendo. Finalmente, honorable comisión, respondiendo a lo que dijo el Estado, cuando el 30 de mayo dice que trae la última cifra de presos, que ascendían a 3.969, en realidad es 3.968, porque el 30 de mayo se produjo una muerte en Almafuerte. Un preso llamado Mata Presos mató cinco personas durante su privación de libertad, y eso se produjo una muerte, digamos, reiterada dentro de unas medidas cautelares. Entonces, a eso le llamamos el déjà vu. En segundo lugar, nosotros queremos el efecto útil de los tratados internacionales. Y finalmente, me despido con lo siguiente para el doctor Banucci. Yo asistí a un congreso indígena en México, donde los jueces no tenían abogados y los jueces trabajaban a tiempo ad honorem, pero cuando solucionaban el conflicto, iban con las dos personas y celebraban en el bar. Muchas gracias. Muchas gracias. Le ofrecemos la palabra a la representación del ilustre Estado argentino. Muchas gracias, señor presidente. Creo que compartimos en su plenitud este sueño que se ha manifestado desde la Comisión. Tenemos lamentablemente una realidad con la que tenemos que lidiar y con la que tenemos que necesariamente mejorar. Es intención de este gobierno hacer todo lo posible para que la situación de encierro que hoy tienen los que están en nuestros penales sea lo mejor posible, pero no solamente de la infraestructura, sino esencialmente de la reinserción social, porque es ahí donde la sociedad recupera a uno de sus miembros, no cuando está dentro del sistema. Planteando, y oyendo al planteo vinculado a la tasa que se ha mencionado, precisamente en acuerdo con el Poder Judicial, se ha logrado el trabajo de vespertinidad de las cámaras penales, así como de los jueces de garantía y correccionales, a los efectos de que aceleren los juicios orales de aquellos que están con prisión preventiva y pues, se pueda definir su situación procesal, lo cual hoy está muy demorado. Entendemos que esa es una de las salidas importantes que ya se está implementando, a la vez con la oralidad y con este proyecto de ley que se ha remitido, que ya es ley, en donde la oralidad implica además plazos fatales para que el juez natural pueda decidir, y en caso de que no exista una decisión jurisdiccional, tiene que quedar inmediatamente libre el sujeto procesado. Nuevamente agradecer a la Comisión, reiterar la invitación y pedirles, así como lo hemos hecho con el resto de los poderes, que nos ayuden, que es necesario el trabajo en conjunto para lograr las mejores soluciones en busca de este sueño y del máximo estándar de derechos humanos. Muchas gracias. Igualmente, agradecer a la Comisión. Yo creo que aún en la brevedad de este tiempo permite ilustrar sobre este déficit tan profundo que presenta América Latina y sin duda nuestro país con respecto al dramático problema de las cárceles.
Yo creo que esta es una la posibilidad de seguir constantemente esta temática se justifica a partir de ese enorme déficit que presenta nuestro país y valoramos, por cierto, la posibilidad de que los gobiernos se comprometan ante la Comisión a realizar invitaciones, pero asimismo compromisos concretos de recibir, atender, para que haya criterios de evaluación objetivos de la evolución que se va produciendo. Hay alguna cuestión de fondo que es importante reflexionarla, no lo vamos a poder hacer en este contexto, pero entre los desafíos que traté de describir en esta nueva fase, he cumplido este rol en algunas otras oportunidades, he sido relator especial, etcétera, pero creo que nuestros países presentan una dificultad muy grande con respecto a los códigos procesales, que por el sistema constitucional nuestro son códigos procesales que cada una de las provincias va ratificando y no siempre tienen una exacta adecuación a los parámetros, a los estándares. Y creo que ahí hay que hacer un esfuerzo. Yo creo que hay que establecer un diálogo constructivo con la Comisión para lograr resolver ese tema, que es un tema no solamente en este caso, sino en muchos otros, que es importante plantearnos hacia el futuro. Yo quiero agradecerle a la Comisión y al mismo tiempo a los peticionarios que nos han dado la oportunidad de hacer esta reflexión, y quiero decirles que yo también me veo en ellos. Yo así empecé, y dice que los conocía porque algunos los vi peticionando algunas cuestiones que hoy están, y entre uno de ellos, entre los jóvenes, veo que hay uno que es pariente mío, de tal manera que yo me sigo viendo en ellos, y le agradezco a la Comisión de encontrarme en esta oportunidad para tratar un tema tan delicado, tan dramático, y al cual hay que darle un comportamiento muy responsable de los Estados. Muchísimas gracias por esas palabras, por todos los planteamientos aquí hoy, por las informaciones. La Comisión sigue interesada en el tema y con esto se da por concluida la audiencia. Muy bien, estimadísimo. Decirle al Nacho que me sea.